Universidad Tamaulipeca presenta. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a UT Noticias, el programa de los estudiantes. Yo soy Tiffany Chaverri y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy porque les tenemos las noticias más recientes de nuestros tres campus, Reynosa, Río Bravo y Matamoros. Nos pueden encontrar en Reynosa, en la calle Mariano Escobedo número 390, zona centro, en Río Bravo, calle General Prim 408, zona centro, y en Matamoros, en la calle Sexta número 89, colonia Euskadi. Y si ustedes se acercan a cada uno de nuestros campus, les podemos ofrecer un recorrido personalizado por nuestras aulas y laboratorios. Y vamos a arrancar el programa de hoy con el campus de Reynosa, y es que nuestros egresados de la generación 2021-2024 vivieron momentos inolvidables en su ceremonia de graduación. Vamos a ver la siguiente información. Hola, ¿qué tal? Yo soy Michelle García y me encuentro en el Parque Cultural, donde se está llevando a cabo la graduación de la generación diciembre 2023 y abril 2024. Acompáñame a ver la siguiente nota. Después de un arduo trabajo y esfuerzo, alumnos, ahora egresados, culminaron sus estudios en la Universidad Tamaulipeca. Fue en el auditorio del Parque Cultural de Reynosa donde varias generaciones de nuestras diferentes facultades y especialidades celebraron su graduación. En la ceremonia estuvieron presentes autoridades de nuestra casa de estudios y nuestro director general académico. De igual forma, los alumnos se mostraron contentos y orgullosos de haber logrado un escalón más en su educación que los llevará a ser líderes de clase mundial. Hola, buenas tardes, yo soy Celeste Martínez y estoy ingresando de la carrera de Life. Pues muy orgullosa, verdad, de que por fin lo pudimos lograr y pues con emociones encontradas también. Que no se den por vencidos, que siempre van a haber obstáculos, pero pues que sigan adelante, que sigan esforzando y pues que no dejen sus sueños atrás. Me llamo Naomi Alexandra Rodríguez Ramírez y soy egresada de la licenciatura en pedagogía. Ay, me siento muy feliz porque ya era algo que esperaba desde hace 2 años. Pues más que nada que investiguen un poco acerca de la carrera, ya que la Tamaulipeca pues te ofrece muchas herramientas. Y esto fue todo lo que se vivió en esta graduación. Felicitamos a todos nuestros leones egresados. Les deseamos lo mejor en su vida profesional y en su camino al éxito. Recuerda que la Universidad Tamaulipeca, más que una universidad, es tu proyecto de vida. Y como ya vimos anteriormente, la ceremonia de graduación es muy importante no solo para nuestros egresados de bachilleratos, licenciaturas e ingenierías, pues para los estudiantes de enfermería, específicamente del campus Reynosa, ellos tienen una ceremonia especial que es la de imposición de cofias y fistoles, que dentro de su profesión tiene un significado muy importante, ya que se les acredita para que puedan empezar a realizar su servicio social y prácticas profesionales, con información de nuestra reportera Geraldine López. Vamos a ver la siguiente nota. En un emotivo acto que reunió a estudiantes, profesores y autoridades académicas, se llevó a cabo la tradicional imposición de cofias y fistoles en el auditorio de la Universidad Tamaulipeca, Campus Reynosa. Este ritual, arraigado en la historia y la identidad de la institución, marca un hito significativo en la vida académica de los estudiantes. El evento, cargado de simbolismo y solemnidad, fue presidido por las distintas autoridades académicas en el área de la salud, quienes destacaron la importancia de este momento para la comunidad estudiantil. Durante la ceremonia, cada estudiante fue llamado al escenario para recibir su cofia y su fistol, acompañado de aplausos y muestras de orgullo por parte de sus compañeros y familiares. Estos elementos que distinguen a los egresados de la universidad son símbolos de la excelencia académica y el compromiso con los valores institucionales. Yo soy Betsaira Leija, soy jefa de enfermeras en el Hospital General Río Bravo. La imposición de cofias es muy emotiva, es muy agradable estar en esta institución dando el apoyo a los estudiantes que ahora van a hacer el emprendimiento de su servicio social. Vienen remembranzas a nuestra mente de cuando nosotros íbamos egresando. Sabemos que es un proceso y abrirse el camino a un nuevo futuro, estar caminando paso a paso en los hospitales, tratando de,
de cada vez mejorar la atención al paciente. Y realmente esto es una profesión que te tiene que nacer del corazón y te llena, como no tienes una idea, es una satisfacción infinita estar atendiendo los pacientes, dar calidad y calidez. No encuentro palabras para decirte todo lo que te puede llenar esta profesión. Es la luz. La luz en la oscuridad. La luz para los pacientes. La esperanza de vida, la esperanza de alivio y el hacer sentir bien y mejor a las personas que en ese momento más lo necesitan. La Universidad Tamaulipeca, comprometida con la formación integral de sus estudiantes, continúa celebrando esta tradición centenaria como un homenaje a quienes han alcanzado la meta de la graduación, inspirando a las generaciones futuras a perseguir sus sueños con pasión y dedicación. Muchísimas gracias, Geraldine, por esta información. Y pues bueno, a nuestros egresados de la generación 2021-2024, les deseamos el mayor de los éxitos en su campo profesional, pero también a los estudiantes del bachillerato y la licenciatura en enfermería, les deseamos lo mejor para la realización de sus prácticas y de su servicio social. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan de más información como esta. Y déjenme decirles que vamos un corte rápido y ahorita volvemos aquí en UT Noticias. ¿Para qué? Es una pregunta que te lleva a muchas más preguntas y cuando la contestas, se abren muchos caminos. ¿Para qué? Para crecer profesionalmente. ¿Para qué? Para adquirir conocimiento. Por eso realizamos prácticas académicas, deportivas, viajes de estudios y actividades sociales. ¿Y para qué? Para que aprendamos a preguntarnos y así en la vida nunca dejemos de crecer. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Tamaulipeca? Hasta donde tú quieras llegar. Universidad Tamaulipeca, más que una universidad, tu proyecto de vida. Yo soy Sandra Hernández y estudio Ciencias de la Comunicación y Periodismo en la Universidad Tamaulipeca. Desde que visité las instalaciones decidí que esta sería mi casa. El estudio de televisión, la cabina de radio y todo el equipo en el laboratorio de noticias hicieron que terminara de enamorarme aún más de esta carrera. Habla mucho de los que estudiamos comunicación y periodismo, desde los riesgos, los ingresos, entre otras cosas. Pero la verdad es que tenemos maestros con una alta experiencia que nos guían y nos enseñan acerca del gran campo laboral que hay para nosotros. Si también te gusta todo acerca de la comunicación y periodismo, no lo pienses más y visítanos. Estoy segura que así como yo te quedarás aquí, en la Universidad Tamaulipeca. Con la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Tamaulipeca, serás un profesional capaz de resolver problemas y satisfacer necesidades educativas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene una duración de 3 años, en el turno matutino, modular y sabatino. Contamos con planes de estudios actualizados y pertenecemos al programa de escuelas de calidad en la enseñanza del idioma inglés de Oxford University Press. Y ya estamos aquí de regreso en UT Noticias, el programa de los estudiantes. ¿Sabían que la Universidad Tamaulipeca se encuentra dentro del top 100 de las mejores universidades, tanto públicas como privadas del país? Pues esta información es muy reciente y así como estos datos, nosotros les vamos a mostrar más información, no solo de la cultura general, sino también del mundo de la educación. Y es que está de vuelta la sección del ¿Sabías qué? Con mi compañera Michelle García.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Michelle García y les doy la bienvenida de nueva cuenta a esta sección llamada ¿Sabías qué? Donde les voy a comentar algunos datos interesantes para que tengamos temas con los cuales platicar con nuestros amigos, familiares, entre otros. Como primer dato, les comento, ¿sabían que la Universidad Tamaulipeca tiene 10 de sus 17 programas académicos rankeados a nivel nacional? ¡Así es! Y hoy te voy a platicar acerca de dos, específicamente, porque ¿sabías que la carrera de Administración de Empresas y Finanzas es una de las carreras más demandadas a nivel mundial? Los especialistas de esta profesión son clave para el éxito de las empresas en todos los sectores, además de que el enfoque en finanzas es esencial para negocios, inversiones y, por supuesto, economía personal. Pero otro dato interesante es, ¿sabías que las y los enfermeros son la fuerza vital para la atención médica? Son expertos multitareas porque van desde la administración de medicamentos hasta brindar el apoyo emocional, y todo esto con una sonrisa. Se esfuerzan por conocer a cada paciente y adaptar su cuidado a sus necesidades individuales. Y como último dato interesante, déjame comentarte que estas dos carreras inician clases en el mes de mayo, así que no lo esperes más, ven y conócenos, porque la Universidad Tamaulipeca, más que una universidad, somos tu proyecto de vida. Eso es todo de mi parte y volvemos con Tiffany al estudio. Muchísimas gracias, Michelle, por compartir esta información tan interesante con nuestra audiencia. Ahora ya conocen las cualidades de estudiar Administración de Empresas y Finanzas y la licenciatura en Enfermería, así que si ustedes están interesados en estudiar ambas carreras, ya saben que la Universidad Tamaulipeca es su lugar ideal. Nosotros comenzamos clases en este mes de mayo y ustedes están a tiempo de inscribirse. Pero bueno, vámonos un corte y volvemos con más información aquí en UT Noticias. Con la licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad de la Universidad Tamaulipeca, los alumnos desarrollan estrategias de posicionamiento de marca por medio del desarrollo de investigación de mercados. Contamos con el laboratorio especializado de informática para la realización de prácticas como la producción de spots publicitarios de televisión, radio y redes sociales, utilizando programas profesionales y equipos de cómputo iMac. Tiene una duración de 2 años, 8 meses, disponible en el turno matutino, modular y sabatino. En la Universidad Tamaulipeca contamos con bachilleratos técnicos, licenciaturas e ingenierías, turno matutino, sabatino, modular y dominical, precios accesibles y becas. Nos encontramos dentro del top ranking de las 200 mejores universidades del país, ocupando el puesto número 43 de las mejores universidades privadas de México por la revista Selección. Visítanos en General Prim número 408 de la zona centro o llámanos al 8999-347797, extensión 104. Universidad Tamaulipeca, más que una universidad, tu proyecto de vida. La licenciatura en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad Tamaulipeca cuenta con laboratorios de calidad para la práctica de sistemas Compaq, SUA y Nomipac, formando profesionistas capaces de proponer estrategias encaminadas a la optimización de recursos y lograr un nivel de competitividad ante mercados globales. Pertenecemos al programa de escuelas de calidad en la enseñanza del idioma inglés de Oxford University Press. Ya estamos de regreso en UT Noticias y los invito a que visiten nuestra página web www.universidadtamaulipeca.edu.mx, donde podrás encontrar información acerca de nuestros bachilleratos, licenciaturas, ingenierías, maestrías y talleres culturales que la Universidad Tamaulipeca tiene para ti, ya que en este último nuestros estudiantes participan activamente tanto dentro como fuera del campus. Y un ejemplo de ello es en el campus Río Bravo, en donde se llevó a cabo una celebración para festejar a los más pequeños de la localidad con actividades recreativas y números culturales. Vamos a ver la siguiente información. Se llevó a cabo en la Plaza Benito Juárez el Festival Día del Niño y la Niña, organizado por la Universidad Tamaulipeca Campus Río Bravo, en donde se realizaron diversas actividades recreativas, presentación de números artísticos y dinámicas integradoras, con la participación de los niños asistentes. La doctora Yolanda Cisneros Rodríguez, directora de nuestra gran casa de estudios, agradeciendo a los padres de familia por su asistencia y participación en las distintas actividades del programa. Alumnos del área de la salud formaron parte del evento colocando una estación de enfermería, en donde se registraron datos como su estatura y revisión de la presión. Es así como la Universidad Tamaulipeca motiva a sus estudiantes a poner en práctica sus conocimientos, participando activamente en eventos que celebran la infancia. Reportando para UT Noticias, Michelle García. Y
Y es así como los niños de Río Bravo pasaron una tarde agradable en compañía de sus familiares. Y de la misma forma, en el campus Reynosa, personal docente y administrativo organizó un evento para los niños de Reynosa con estaciones con juegos como Twister, un brincolín y show infantil. Vamos a ver más información acerca de esta celebración. En una vibrante jornada de celebración, la Universidad Tamaulipeca abre sus puertas para festejar a los más pequeños en el marco del Día del Niño. El campo se transformó en un rincón de juegos y risas donde los niños, con una energía contagiosa, disfrutaron de distintas actividades emocionantes, entre espectáculos infantiles, pintacaritas y un inflable gigante, además de contar con la visita de nuestro León UT, quien se convirtió en el centro de atención, cautivando a chicos y grandes con su carisma. La Universidad Tamaulipeca, reafirmando su compromiso con la comunidad, ofreció un espacio donde celebramos la infancia. Este evento no solo es una ocasión para la diversión, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de preservar la magia y la inocencia de la niñez en un mundo cada vez más complejo. Y bueno, esta ha sido toda la información por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes. Y les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X y TikTok como UT Noticias. Y recuerden que la Universidad Tamaulipeca, más que una universidad, es tu proyecto de vida. Yo soy Tiffany Chaverri y esto fue UT Noticias. Universidad Tamaulipeca presentó